Me ocultaré aquí, no podrán dispararme. Seguro está. Hay que seguir. ¡Santo! ¿Sally? ¿Cómo estás, Nate? ¡Cuidado! ¡Dame la RPG y sal de aquí! Entendido. Bien, pasa. Liquida a esos bastardos, ¿sí? ¡Con gusto! Por Dios y la libertad, idiota. Eso había sonado mejor en mi cabeza. Bien hecho, chico. Sí, gracias por la ayuda. Vamos, te sacaré de ahí. Por favor. Es bueno verte, chico. Sí, justo a tiempo. Sí, bueno. Me impacienté mientras esperaba noticias. Sí, aún debemos hallar a Sam y a Elena. ¡Hey! Hola. Hola. ¿Estás bien? Sí. Oímos las explosiones, pensé. Sí, ese fue él. ¿Lo salvaste otra vez? Lógico. ¿Cómo estás? Bien. Estuvimos en peligro, pero... él me cubrió. Hola. Hola. ¿Y eso? Oh. Una bala me rozó el hombro. Sí. ¿Tú? Un acantilado. Raspó mi cara. ¿Cómo perdiste a Rafe? Llevó a su gente a una de las trampas de Avery. ¿Eh? Astuto. Ey, mira. Sobre el asunto de Alcázar. Eso lo hablaremos luego, ¿sí? ¿Por dónde? En la playa, al otro lado del pueblo. Bien. Espero que todo ese ruido no haya llamado la atención. Lo sé. Wow. Perdón. ¿Qué están haciendo? ¿Qué crees que hacemos? ¿Largarnos de esta roca? Sí, podemos hacer eso. O podemos ir en esa dirección, que es un atajo. ¿Un atajo a qué? Al tesoro de Avery. Oh. ¡Wow! Bueno, Rafe debe dar toda la vuelta, pero podemos... ¡Al diablo con Rafe! Hey, Víctor, con todo respeto, tal vez no solamente... No sabes cuándo detenerte. Estamos aquí por lo mismo, ¿verdad? ¿No? No vinimos por el tesoro, vinimos por ustedes. Y se los agradezco, en serio. Pero estamos bien. Y tenemos ventaja por ahora. Podemos hacerlo. Nathan, vamos. Mira esto. ¿Ves? Avery ocultó todos los barcos en esta isla. ¿Sabes por qué? Porque estaba decidido a conservar su tesoro. Exacto. Sin importar lo que le costara a los demás. Porque no quería que nadie lo siguiera. Porque iba a partir. Mira esto. Bien. Encontré su mapa de la isla. ¿Sí? Ese es su barco, justo abajo de esa montaña. Ahí está nuestro tesoro. Y es justo a donde Rafe se dirige ahora mientras nosotros discutimos como idiotas. ¿Y qué pasa si ya se fue de la isla y su barco se hundió en algún lugar en medio del océano? Entonces buscamos dónde se hundió. Vaya. ¿Cuánto hace que buscamos esta cosa? Tú y yo. No pretendo ofenderlos. Pero no entienden. De hecho, Sam, entienden. En serio. Bien. Créeme, ya han visto este tipo de obsesión. Pero Sam, ya no somos esos chicos. Ya no. Y no hay nada que demostrar.
¿Dónde está el avión? Por aquí. ¿Falta mucho? No mucho. Por la ciudad se empaña. ¿Y si Shoreline preparó una emboscada cerca del avión? No lo hicieron. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque se dirigen hacia la montaña. El tesoro. Por aquí. Ahí está. Es un gran descenso. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Salté por algunas de esas paredes, pero tendremos que encontrar otro camino. ¿Y eso qué fue? Eso provino de la montaña. Las trampas de Avery. ¿Eso significa que se están suicidando? No, significa que están en el camino correcto. ¡Ey, vamos! No nos dispersemos, ¿sí? Salté desde aquí arriba, pero es muy alto para volver a subir. Sí, tal vez haya algo que podamos poner debajo. Dame una mano, Sam. Muy bien. Gracias. Podemos. ¿Alguien ve una salida? ¡Hey, chicos! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Miren esa cosa! Es como un teleférico o algo así. ¿Crees que funcione? No hay controles, pero puedo traer la plataforma con mi cuerda. ¿Qué diablos estás, chico? Todavía no sé. Tal vez si pudieras llegar a esa plataforma de madera de ahí. Casi llegamos. No veo la hora de dormir en mi cama. Tan cerca y tan lejos. Tengo una idea. Nathan, dame una mano. Bien. Víctor, ¿puedes ayudarme? Sí. Adelante, Nathan.
Listo, la sostendremos. Tú salta al otro lado. ¿No me dejarán caer? ¡Lo logré! Aquí vamos. Bien, estamos listos. Acércanos. No me gusta estar en esta cosa. ¿Cuál es la palabra mágica? ¿Ahora? Es un trabajo de ingeniería impresionante. ¡Sujétense! ¿Están bien? Sí. Es como una montaña rusa. ¡Sube, Nathan! Bien, Nathan, sube y te agarraré. ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡Salta, rápido! ¡Hey! ¡Mierda! Eso es. ¡Sam! ¡Ay, perra! ¡Sam, vamos! ¿Eh? Bien. Vamos, salta, yo te agarro. ¡Hazlo! No. No, no, ni siquiera lo pienses, ¿está bien? Siento haberlos metido en esto. A todos. Eso ya no importa, ¿me oíste? ¡Solo salta! Debo terminar con esto, Nathan. Sam. ¡Ey, escúchame! Si lo haces, no pienso ir a buscarte. ¿Está bien? Lo siento. ¡Sam! ¡Sam! Estúpido obstinado. No te creyó. Va a lograr que lo maten. Vamos. Creo que tienes razón. Claro que sí. Vamos. Aquí, quizás podemos interceptarlo. Voy a salvarlo y luego voy a golpearlo. Bien, preocupémonos por salvarlo primero. ¿Qué diablos está pensando? Después de todo lo que... No fue suficiente. Busquémoslo. Podemos pasar por esa pared con esto. ¡Vamos! Bien, ya tenemos. ¡Listo! ¿Se supone que subamos allí? No tenemos tiempo. ¿Nate? No. No irá solo. Oye, regresaré enseguida, ¿sí? Mira, no se irá sin dar pelea. Pelearé con él si hace falta, pero como sea, lo traeré de vuelta. Tú acerca el avión lo más que puedas a la montaña y prepárate para huir deprisa. ¿Hay otra manera? No es justo. Lavar los platos. Nos turnamos. Ni siquiera pienses en no volver. Te amo. Y yo a ti, vaquero.
¿Qué es eso? Pisadas. ¡Sam! ¡Ah, maldición! Estoy seguro de que ya está lejos. Iré a esa montaña terrorífica. Salvaré a Sam y saldré de aquí. Sí, nos reiremos de esto mañana. Aquí vamos, siguiendo el rastro. Las pisadas acaban aquí. Aquí vamos, siguiendo el rastro. Las pisadas acaban aquí. Vamos, ¿hacia dónde se fue? Pisadas. Bien, no te caíste, así que eso es bueno. Aún puedo matarte. Dios mío. ¿Qué es esto? No, es el nieto de Burns. Casi lo logras, amigo. Casi llegaste a la meta, pero no lo lograste. Más pisadas. Bien, adentro. ¡Hey, Sam!
¿Estás? Bien. Aquí vamos. Esto es más difícil de lo que parece. Puedo hacerlo. ¡Yo puedo! ¡Oh, mierda! ¡Yo puedo! ¡Oh, mierda! ¡Yo puedo! ¡Oh, mierda! ¡Oh, oh, oh, no, mierda! Es el barco de Avery.
Muy bien. Encontró un camino alternativo. Un camino menos doloroso. ¿Terminamos aquí? Esta es la última, señora. Bien. Deprisa, si alcanzamos a los otros. Sam acaba de robar nuestro bote. Se dirige al barco David. Vamos. Déjalo. Terminamos. ¿Terminamos? Muchos ya han muerto, Rafe. Y los que están vivos se han marchado.
¿Puedes ver eso? ¡El final! ¡Ya está! ¡A la vista! Ese loco pirata tuyo puso trampas en toda la cueva. No pondré un pie en ese barco. Nadine, si das marcha atrás ahora, no solo la muerte de tus hombres, sino todo lo que hemos hecho, será en vano. Tenemos millones en oro aquí. Diría que eso y estar con vida es algo. Ya veo por qué tus hombres te abandonaron. ¿Disculpa? Estamos a punto de hacer historia. Y tú prefieres marcharte con una miseria. Una fracción de lo que Sam conseguirá de ese barco. Si puede salir con vida de ese barco, puede quedárselo. Yo diría que se lo ganó. Dios sabe que tú no. Escucha. Podemos quedarnos e insultarnos todo el día. O podremos terminar eso que... Yo lo terminaré ahora mismo. Perdón, señora. Lo bueno de los mercenarios, Nadine, es que la lealtad se compra, no se gana. Ahora vamos. Terminamos todo esto juntos. O terminamos todo esto aquí mismo. Hagamos historia. Buena chica. Damas primero. Veamos qué nos tienes preparado, Capitán Avery. Shoreline. Oh, mierda. Ah!
¡Sam! Hey, Nate. ¿Dónde está Sam? Oh, está allí. ¿Sam? Tranquilo, está vivo. Este idiota casi hace que nos maten. Me lo llevaré de aquí. No, no lo harás. Rafe, quédate con el tesoro. Déjame salvar a mi hermano. Después de todo lo que hizo. Cuánta nobleza. Pero no. Si nos quedamos aquí, moriremos. ¿Eso quieres? No es lo que dije. ¿Tú qué opinas, Nadine? Es bueno verte en acción. Sé buena y quítale a Nate el arma. Entrégamela. ¿Crees que puedes confiar en él? ¿Ah? No es tu problema. Dime, ¿por qué esta instigación? ¡Nate! Nadine y yo somos socios. No traiciono a mis socios. Muévete. Aunque tú y tu hermano, desde el principio, se aprovecharon de mi generosidad. Trataste de dejarme afuera y es hora de que aprendas. ¿Qué estás haciendo? Ahora dame tu arma. ¿Nadine? No voy a repetirlo. Estás cometiendo una gran estupidez. Mira allí. Nadine, ya basta de bromas. ¡Dios! ¡Dije, mira! ¡Bien! Son solo un par de esqueletos. ¿Y qué? No sé mucho de historia como ustedes, pero creo saber bien quiénes son esos dos. Bien, dínoslo. Son Avery y Drew. Se mataron entre sí. Bien por ellos. ¿Cuál es el punto? Quienes se obsesionan con el tesoro reciben su merecido. ¿Y qué? ¿Nos dejarás morir aquí? No, solo me marcho. Si mueren o no, no me importa. ¿Nadine? Espera. Hasta nunca, Rey. ¡Nadine! ¡Nadine! ¡Oh! ¡Abre la maldita puerta ahora mismo! ¡Rafe! ¡Se marchó! ¡Dame una mano y todos saldremos de aquí! Oh, no. No, eso no funcionará. Ayúdame con Sam y te ayudaré a abrir la puerta. No, no podré disfrutar ni una de estas monedas. Sabiendo que tú y tu patético hermano aún respiran. Solo cálmate. Practicarás esgrima cuando salgamos. ¡Nate! ¡Ya cállate! En serio, Rafe, es una locura incluso para ti. ¿Quieres oír locuras? Nathan Drake compitió contra un lunar. Dije que no me interrumpieras. En serio, Rafe, es una locura incluso para ti. ¿Quieres oír locuras? Nathan Drake compitió contra un lunático y su armada para llegar a Shambhala. ¡Ah, cielos! Nathan Drake encontró la ciudad perdida en el desierto de Rubalcali. ¡Adiós! Nathan Drake descubrió el mítico El Dorado. En serio, Rafe, es una locura incluso para ti. ¿Quieres oír locuras? Nathan Drake compitió contra un lunático y su armada para llegar a Shambhala. ¡Ah, cielos! Nathan Drake encontró la ciudad perdida en el desierto de Rubalcali. ¡Ay, maldición! ¡Podemos salir de aquí juntos! Nathan Drake descubrió el mítico El Dorado. ¡Vamos, Rafe! ¡Basta! Nathan Drake es una leyenda. ¿Sabes? Le disparé al tipo que me dijo eso. Rafe, vamos. Entiendo, no te agrado mucho. Pero tú... ¿Sabes qué? Tanta grandeza, Nate.
y no tienes nada. No eres nada. Y te advertí que no te metieras conmigo. Yo sacrifiqué todo en busca de él. Y no dejaré que un par de ladrones se hunda. Un viejo senil y una periodista sin futuro me arrebaten la gloria. Te importa mucho ese grupo de perdedores. Me aseguraré de que se unan a ti. Guardia, imbécil. Así se habla. ¿Sabes cómo pelear con él? Vamos, leyenda. ¡Vamos, Nate! Llevo a mi hermano y nos marchamos. Si quieres quedarte y arder con el barco, hazlo. Me atrapaste. ¿Sabes qué, Nate? Debajo de esa fachada bravucona solo eres un triste muchachito con ilusiones de grandeza que no sabe ni mierda de esgrima. Hasta nunca, Nathan Drake. ¡Nathan! Es todo tuyo.
Y los tengo. ¿Dónde están? Justo aquí. ¿Tienes todo? Sí, eso creo. Y si me olvidé de algo, lo puedes vender. ¿Seguro no quieres un aventón? Después de los últimos días, quisiera un avión con bebidas y quizá asientos reclinables. Además, ella y yo tenemos mucho de qué hablar. Sí, lo sé. Y no más llamadas a la noche para una última vez. Prometido. Gracias, Ali. Cuídate, chico. No desaparezcas. Cuando vengas de visita, invitaré la cerveza. Lo voy a recordar. Y el conejo escapó igual, dejando pequeñas sorpresitas por toda la cama del director. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué le estás contando? Solo hablaba de tu etapa de mago. Ay, te odio. ¿Cómo te hacías llamar? Anda, dile. Nate el Grande. No te rías, es muy lógico. En su defensa, él era bastante bueno. Escucha, Sam, fue toda una experiencia conocerte. ¿Un apretón? Bueno. Venga, un abrazo, hermana. Cuida este cabeza hueca, ¿sí? Sí, lo haré. Hey, voy enseguida. Sí.
sagrada. Dios la ampare, pero parece que te ama. Ya lo sé. Oye, la oferta sigue en pie. Te lo agradezco, pero no. Sí, pero si sientes que molestas, no es así, ya hablamos. No es por eso, no es por eso. Es un poco por eso, pero... Es solo que pensé que al hallar el tesoro iba a estar satisfecho. Y en cambio, tengo una rara sensación de... De vacío. Sí. Sí, pero bueno, por más emociones que sea la aventura, al final... Siempre te vas a sentir igual. A veces tienes que elegir qué te quedarás para ti y qué dejarás ir. Bueno, creo que aún no llegué a eso. Además, conociste más ciudades antiguas que yo y no puedo permitir eso. Ah, dejé un par para ti. Bueno, gracias. Oh, es nuestro auto. Sí. Sam... Llegamos lejos. Así es, hermanito. Ven aquí. Oye, no hagas nada que yo no haría, ¿sí? Sal de aquí, vamos. ¿Tienes fuego? Sí. Oye, Víctor... ¿Qué harás ahora? Bueno, antes de que me metieran en esto, estaba trabajando en diversos negocios. ¿Diversos? ¿Riesgosos? Con esas personas, sí, bastante. Pues sucede que conozco a cierta persona recién salida de prisión que sería perfecta para ese trabajo. No lo sé. ¿Es confiable? Más o menos. ¿Habla portugués? ¿Cuándo su marido voltar para casa? ¿Qué significa? ¿Cuándo vuelve su marido a casa? Servirá. Vamos. ¿Tienes más de esos cigarros? No abuses de tu suerte. Hey, buen día. Sí que lo es. Sí que lo es. Ah. Bien, te escucho. ¿Qué te trae por aquí? ¿Conseguiste un buen negocio? Oh, algo mejor. Estoy a punto de vender la Jameson Marine. No te creo. Sí. Wow, eso... Bueno, supongo que debo felicitarte, ¿no? Bueno, aún no, pero sé que va a concretarse. Regatearon bastante, pero creo que al final llegamos a un acuerdo de mutuo beneficio. Bueno, eso es genial. Sí. ¿Te quedarás aquí? No. Aprovecharé para relajarme, estar con la familia, ir a pescar cuando pueda. Bien por ti. ¿Y quién es el que comprará este lugar? No, pues tú. No, vamos, en serio. Oh, es en serio. Espera, ¿Jameson? ¡Ey, espera, no te vayas! ¡Ey! Buenos días. ¿Tú qué haces aquí? Quise venir a dar un último vistazo. Ya le di las llaves a tu esposo. Perfecto. ¿Esto es en serio? Nate, debes saber que esta es una muy buena inversión. Hazlo correcto. Avísame cuando termines. De acuerdo. Hola. Hola. ¿Tú comprarás la Jameson Marine? Nosotros vamos a comprarla. Oh. Bueno. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, escuché un rumor sobre un rescate en la costa de Malasia y pensé que sería ideal para nosotros. No, cariño, escucha. Casi no pudimos salir vivos de Libertalia. Sí. ¿Y ahora a un trabajo ilegal?
¿Sabes a dónde lleva eso? ¿Quién dijo que era ilegal? Mira. Llegó esta mañana. ¿Es legítimo? Sí. Algunos de mis viejos contactos usaron sus trucos en la oficina de permisos de Malasia. Fue genial, no tuve que sobornar a nadie. Bien, qué bueno, porque todavía no sé cómo haremos para pagar todo esto. Dame. Extiende la mano. ¿Qué? Extiende la mano. Vamos. Vamos.